Mire, señores, tenemos el momento en el que Abel llamó al presidente. Cuando lo tengamos, ese video donde se ve en el momento que le está haciendo la llamada al presidente para reconocerle su triunfo. Entonces, yo por eso decía, maestro, pienso que cuando se habla de que de avasallamiento, no. Omar está en su momento. Estoy cuando un candidato está en su momento, miren, señores, hay que hacer magia para ganarle a un candidato así. Eso es la verdad. Bueno, vamos a ver el video. Adelante. Presidente, buenas noches. Todo bien. Viendo los resultados de la Junta y, bueno, la llamada para desearle suerte en esta nueva encomienda que tiene con el país. Gracias, presidente. Claro que sí. Nosotros estamos claros de que hay una prioridad y se llama República Dominicana. Y a eso tenemos todos como dominicanos que queremos este país en nosotros contribuir. Le pido que Dios le dé sabiduría y que gane la República Dominicana. Claro que sí. Lo sé. Igual de este lado y cuente con nosotros para que todo lo que sea favorable para el país, de nuestra parte, siempre tendrá nuestro respaldo. Pensamos en los dominicanos y pensamos en la República Dominicana. Bien, un abrazo y quedamos en contacto y buenas noches, presidente. Se creció Abel Martínez, esa es la verdad. Se creció. Manuel, pero ese es Abel Martínez. Ese es el papel de un político. Pero ese Abel Martínez, ese Abel Martínez, porque también hay que reconocerle eso a Abel. Abel fue presidente de la Cámara de Diputados y lo hizo de manera eficiente y en el debate se creció también. Entonces, eso también tenemos que reconocerlo. Eso es ponerse mi respeto, Abel Martínez. Más allá, se creció, más allá de que Abel se crece con esa posición, también. Marca distancia. También está marcando distancia. Uh-huh. El comité político no se va a sentar con usted en nombre mío. Sí, don Julio. Usted se va a sentar conmigo, con el ex candidato presidencial. No tiene que ver con eso, Luis, porque Luis no es loco y el líder de ese partido se llama Danilo. Está bien, pero no lo va a dejar fuera de la mesa. Pero que no se trata de dejarlo fuera de la mesa. Pero no lo va a dejar fuera de la mesa. Él asumió. El candidato era él. Él asumió una postura que le tocaba. No lo van a dejar fuera de la pero lo que la reunión del comité político magistral, eso de la reunión del comité político estaba en otra onda, probablemente esa iniciativa fuera consensuada porque ellos ya a las 6 de la tarde tenían el resultado. Uh-huh. Decidieron reunirse para ver la lectura que empezaban a darle a los resultados. Entonces, la postura de llamar al presidente, a quien le tocaba hacerlo, era el candidato. Eso de oro. Y él lo hizo muy bien. Muy bien. Él lo hizo muy bien. Y él no se puede quejar, por lo menos de lo que es la dirigencia fundamental del PLD, que le apoyó. Y lo hizo primero. Le apoyó. Es decir, a Danilo Medina le apoyó de manera incondicional. Charlie Mariotti le apoyó de manera incondicional. Entonces, y lo hizo primero, que eso ya veremos, porque ellos sí tienen una lectura difícil con ese 11%. Entonces, tienen que buscar la manera, maestro, de darle la vuelta, maestro, a eso. Maestro, buscando usted, datos. Maestro, espera, Virgilio, maestro, usted mencionó el apoyo incondicional del PLD, mencionó al presidente del partido, mencionó al secretario general, pero se paró ahí. Bueno, pero porque era lo que estaban reunidos. Se refiere ellos, a lo que estaban en la reunión. El maestro sabe a qué yo me refiero también, con la pregunta. Pero Danilo salió a hacer campaña. Danilo salió activamente. Ahí estamos de acuerdo. Activamente. Salió a activar. Miren, salió a pelear. Danilo salió a pelear. Miren, felicitando usted fue ahorrativo en los nombres. Me disculpa, felicitando la postura
de Abel Martínez, eso lo consolida como líder de la boleta presidencial del PLD en este momento. Pero que lo es. Y eso es un gesto país, es un gesto que enaltece su liderazgo. Eso está muy bien. Eso es lo que yo entiendo.